¿Cómo están? Bienvenidos a este contacto desde la sala de redacción del Austral, el diario Dos Hornos, para revisar algunas de las informaciones que hemos estado trabajando durante esta jornada marcada por la víspera de las fiestas patrias. Para nadie es un misterio la complicada situación institucional que vive Provincial Osorno Básquetbol, que con el escaso apoyo de la comunidad, autoridades y el empresariado local, salvo algunas excepciones y el vital aporte de Saesa, ha llegado hoy a una peligrosa insolvencia que envuelve un enorme drama humano, protagonizado por jugadores, cuerpo técnico y funcionarios que permanecen impagos por casi 3 meses. Este drama humano se hace más evidente en época de fiestas patrias y quizás lo que resume de mejor forma la situación que enfrenta el básquetbol profesional osornino es lo que señala el pívot Emilio París, quien afirmó, abro comillas, la celebración de las fiestas patrias es algo importante para todos, pero hay que adecuarse, simplemente no hay plata. Otro de los temas que hemos reporteado durante este día tiene que ver con el programa de celebración de fiestas patrias. A las 12 horas de este viernes 18 está fijado el inicio de la parada militar 2009 en Osorno, en calle O'Higgins, en Plaza de Armas, frente al edificio de la Gobernación Provincial. A esa hora la unidad de formación rendirá los honores correspondientes al gobernador provincial Bernardo Candia, quien será acompañado por el comandante de la guarnición militar y del reforzado número 9 Arauco. Más tarde será entregada la distinción 18 de septiembre a los soldados que destacaron durante su conscripción en los últimos meses. En el ámbito policial, intensas diligencias realiza personal de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Osorno para descubrir el paradero de los delincuentes que protagonizaron el asalto armado a la tienda ABCDIN ubicada en calle Ramírez, esquina Freire de esta ciudad, la noche del miércoles último. Al cierre de esta edición no existían mayores avances en este trabajo, no obstante, se han conocido detalles que señalan que los individuos contaban con información privilegiada acerca de las rutinas de recaudación de la céntrica tienda. Es todo en este contacto desde la sala de redacción del Austral a través de INET Televisión. Muchas gracias.